Hoy día vamos a preparar marciano de lúcuma. Me ha costado 3.80. Ahorita voy a pelar para poder licuar. Y también les indicaré cómo van a preparar los ingredientes, les diré. Aquí tengo los ingredientes para preparar marciano de lúcuma. Aquí tengo leche evaporada 200 gramos. Y aquí tengo azúcar. Y aquí tengo lúcuma. Y aquí tengo la vainilla. Y aquí tengo bolsitas de marcianos que voy a llenar. Aquí tengo agua. Después que licúe toda la lúcuma, voy a vaciar en esta olla. Ya lo vacié en mi lúcuma. También puse 1 litro de agua fría hervida. Ahorita voy a licuar. Ahora vamos a agregar la leche. Ya está listo para colar en la olla. Ahora vamos a colar. Ahora vamos a vaciar lo que hemos colado en esta olla. La lúcuma vamos a usar en esta jarra. Voy a echar 1 cuchara de vainilla. Y aquí también voy a echar 1 cuchara de vainilla. Y también voy a utilizar mitad de azúcar, lo voy a echar aquí. Y aquí en esta jarra también voy a echar mitad de azúcar para poder endulzarlos. Después que endulce, voy a llenar las bolsitas de marciano. Ahora vamos a agregar los azúcar como les dije que tengo. Echaron las azúcar, mitad, aquí tengo 1/4 de azúcar. Y aquí también voy a utilizar lo que sobra. Tiene que quedarse bien, porque vamos a tener que hacer un próximo año. A ver si ya terminó de 3 meses. Probablemente si vas a tener largo tiempo, tienes que echarle bastante ahora que lo guardes estos marcianos en el freezer. Bueno, yo como voy a preparar marciano de lúcuma, a mí me falta azúcar, entonces voy a utilizar 1/4 de azúcar. Aquí voy a colocar mitad de azúcar. Y aquí también voy a colocar lo que sobra, mitad de cada uno. En ese caso, como la lúcuma es grasosa y encima que le echamos la leche, es muy grasosa, entonces yo lo que utilizo es esta jeringa de 20 miligramos, ese también lo utilizo y lo voy a quedar bajito y ahí voy a llenar más rápido y no se va a atorar. Pero si usted compra manguera con su embudo gruesa, digamos ancha, para poder llenar, sería muy bueno para poder avanzar más rápido. Pero si usted compra jeringa, bueno, no cuesta mucho, utiliza jeringa, lo que haga acá abajito, bonito, para que no raspe, no rompa las bolsitas. Entonces va a llenar muy rápido y va a avanzar muy rápido el llenado. Esta es mi bolsita. Esta bolsita, mi jeringa se va a entrar hasta aquí nomás, hasta el 10 miligramos y hasta aquí. Digamos, hasta aquí se va a llenar la marciano, digamos, la lúcuma. De aquí voy a amarrar. Entonces, esta es la marciano que yo vendo. Gracias. Bueno, amigos, ahora ya está lista mi marciano. Ahorita voy a embolsar en mis bolsitas. Ya lo llené, mira. Ya está listo para amarrarlo. Bueno, ya está listo, mira, mis marcianos. Este también van a salir. Está listo. Voy a amarrar, a ver, vamos a ver cuántos marcianos me... Bueno, ya está listo los marcianos para llevarlo al frisje. Me salieron 30 marcianos. He invertido
11 soles.